for mm me -hmm. Hola. muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Deseamos de todo corazón que tú te sientas en familia y así mismo puedas invitar a muchas personas para que se puedan unir en nuestra programación. Y si no lo pueden hacer en este momento, se pueden meter luego en nuestras páginas. Nos encontramos como Adventistas de Sinaloa en Facebook y en YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Así es que invítalos en esta hora. Y vamos a entonar el himno número 34. En momentos así. Nos acompaña el pastor Ricardo Pantoja desde el distrito El Burrión con un tema que estamos seguros que va a ser de mucha bendición para ti y para cada una de las personas que nos están viendo en esta mañana y él lo ha titulado Un encuentro con Jesús en la isla de Patmos. Así es que ve por tu Biblia para que puedas disfrutar juntamente con nosotros de este programa devocional. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal, hermanos? Nos da gusto saludarles y agradecer a Dios por la oportunidad de estar con ustedes a través de los medios electrónicos para abrir su palabra y examinar un mensaje que puede ser de bendición para nuestra vida. Voy a invitarles a que inclinemos el rostro y roguemos la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de estar congregados a través de los medios electrónicos para abrir tu palabra, Señor. Queremos pedirte que en esta ocasión... Tu palabra nos hable al corazón y nos haga, Señor, tener ese encuentro tan anhelado con Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, queremos pedirte que te quedes con nosotros. Y también, Señor, si tenemos alguna necesidad, ponerla en tus manos para que se resuelva de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Hoy, muéstranos tu gloria a través de tu palabra y el mensaje que tienes para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, apreciados amigos, queremos recordar la historia de uno de los personajes bíblicos que tuvo un tremendo encuentro con Cristo Jesús. Y voy a invitarles, vamos a ver varios versículos de la Biblia el día de hoy. Voy a invitarles primeramente a buscar en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Versículo 35 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. Dice la palabra de Dios hablando de Juan el Bautista. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Más adelante, en ese mismo pasaje, se nos especifica que Andrés era uno de los dos que habían seguido a Jesús después de que Juan el Bautista había indicado que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro discípulo que acompañaba a Andrés se cree, hermanos, que era precisamente el apóstol Juan. El apóstol Juan en ese tiempo habrá sido un muchacho, un jovencito. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuando nosotros éramos jóvenes y tendríamos entre unos 15, 18 años. Nosotros siempre buscamos un ejemplo a seguir. Nosotros teníamos muchas dudas, muchas preguntas, cuestionábamos todo. Hoy en día los jóvenes siguen teniendo las mismas inquietudes. Sin lugar a dudas, el apóstol Juan estaba buscando un propósito y un sentido para su vida. Y entonces, al descubrir a este nuevo maestro, a Juan el Bautista, él se acerca porque quiere encontrar un propósito. Ahora, es interesante que Juan el Bautista refiere a sus dos discípulos, Andrés y a Juan, el apóstol, los refiere con el único que puede darle sentido a lo que hacemos, con el único que puede darle sentido a nuestra vida, los lleva a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que. Ellos siguieron a Jesús, se quedaron con él. La Biblia no nos dice qué habrán platicado, pero yo me imagino que al hablar con Jesús, Juan, ese jovencito, su corazón quedó prendido del Señor Jesús. La palabra de Dios dice más adelante, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo capítulo 4, versículo 21 que ahora el apóstol Juan recibe un llamado directo del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 21, dice la palabra de Dios. Pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que Jesús hace un llamado formal para Jacobo y para su hermano Juan. Imagínense el privilegio que sintió este jovencito de ser tomado en cuenta por Jesús. Imagina el privilegio que sienten tus hijos, que sienten los jóvenes con los que tú tratas, cuando tú les das responsabilidades cuando tú les asignas que te ayuden. Ellos se sienten bien, se sienten contentos, se sienten agradecidos y entonces ellos demuestran que pueden llevar a cabo responsabilidades. Un privilegio para Juan, siendo un jovencito, ser llamado por Jesús. Pero había un pequeño detalle que opacaba a esa juventud de Juan. Había un pequeño problema. Y ese problema quizás sea el problema tuyo, el problema mío. Y el problema que Juan tenía era su carácter. La Biblia nos dice que siendo joven, Juan tenía un carácter un poquito explosivo, podríamos llamarlo. La Biblia menciona algunos incidentes donde se revela esto. Vamos a buscar, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3. Versículo 17. Cuando se habla de la elección de los doce apóstoles, se hace la lista y se empieza a mencionar a cada uno de ellos. Si leemos nosotros desde el versículo 16, se hace la lista de los discípulos y dice el versículo 16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, fue uno de los discípulos de Jesús que fue llamado. Versículo 17 a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es hijos del trueno. Aquí está un joven con muchas ganas, buscando un propósito para su vida, buscando ese sentido de la existencia, queriendo descubrir para qué está aquí, pero con un problema, su carácter. Y entonces Jesús le llama, imagino yo cariñosamente, a Jacobo y a Juan, los llama como los hijos del trueno. ¿Cómo es un trueno? Un trueno es ruidoso, un trueno es luminoso. Si no lo escuchas, lo sientes cuando cae a tierra y hace temblar el piso. Pero si no, entonces tú ves el resplandor que, ha, que sale de este trueno cuando cae a tierra. Así que, sin lugar a dudas, el apóstol Juan tenía un carácter como trueno. Otro aspecto muy interesante se encuentra también en Lucas capítulo 9. Hay una experiencia interesante en San Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí está el apóstol Juan, ofendido, porque no quisieron recibir a su maestro. Ahí está el apóstol Juan, bien intencionado, él quería que la gente conociera de Jesús. Pero cuando Jesús es rechazado, y miren, aquí aprendemos una lección, hermanos, muy importante. Dios es un caballero. Dios jamás te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Dios no va a forzar la puerta para entrar a tu corazón. Tú tienes que abrir el corazón e invitar a Jesús para que entre. A la fuerza, Dios no quiere nada. Y entonces, dice la palabra de Dios que Juan sintiéndose ofendido porque la gente no quiso recibir a su maestro, se enoja y entonces quiere ordenar que caiga fuego del cielo y que consuma a esa gente que no quiso recibir a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros a veces, hermanos, en nuestro afán, amigos, de hacer bien las cosas, en nuestro afán de que todo salga bien, a veces pasamos por encima de los demás, a veces ofendemos? Puede ser con una palabra, con un gesto. Pero nuestra intención es buena, nuestra intención es correcta. Sin embargo, la manera no es la adecuada. Y Jesús le llama la atención a Juan y le dice, mira, es que no sabes de qué espíritu eres. Hay otra experiencia también, hermanos, donde Jacobo y Juan le piden a Jesús a través de la madre de ellos. Llega la madre de Jacobo y Juan y les dice, le dice al Señor Jesús, Señor, quiero pedirte un favor, que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, pensando que Jesús iba a tener un reino terrenal. Y entonces Jesús le contesta a la mamá de Jacobo y de Juan, es que, ¿pueden ellos beber de la copa que yo bebo? Sí, ciertamente pueden, ellos contestaron, podemos. Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber, refiriéndose a lo que iban a sufrir por el Evangelio. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no está a mí darlo. Ahí está el apóstol Juan, un jovencito con aspiraciones, queriendo ser alguien importante en el reino de Jesús, pero pensando que es un reino terrenal. A veces podemos estar con todas las fuerzas, con toda la actitud, con toda la energía, pero mal enfocados. El apóstol Juan estaba pensando en un reino terrenal, no en un reino celestial. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente, amigos, varias experiencias que el apóstol Juan vivió con Jesús le ayudaron a entender el sentido espiritual del reino de los cielos, el reino espiritual que Jesús quería instaurar. No un reino terrenal que perece, un reino que es para siempre. Varias experiencias vivió el apóstol Juan donde se manifestó la gloria de Jesús. Acompáñenme, por favor, a San Mateo capítulo 17, versículo 1. Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Seis días después, Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo, y tú puedes leer los Evangelios, y tú puedes darte cuenta que los discípulos que tenían el carácter más explosivo, más fuerte, más eh, que reaccionaban rápido, que a veces no pensaban lo que decían, eran Pedro, Jacobo y Juan. Y es interesante también notar que a estos tres Jesús los traía cerca de él. Quiero hacerte una pregunta. Eh, si tú tienes hijos, ¿a qué hijo es al que le pones más atención? ¿Al que se porta bien o al que es un poquito más inquieto? Eh, seguramente. El que se porta bien, no te preocupas por él porque sabes que él hace las cosas sin que lo estés arreando. Él es buen hijo, él te va a ayudar a hacer la limpieza de su cuarto, etcétera, etcétera. Pero a veces tú le pones más atención y tienes más cuidado con aquel hijo que de repente le cuesta trabajo obedecer, con aquel hijo que de repente tú ves que tiene sus arranques. Nuestro Señor Jesús trajo a estos tres discípulos cerca de su círculo íntimo, porque Jesús quería hacer un milagro en su vida y transformar su carácter. Otra experiencia que también podemos leer en la palabra de Dios se encuentra en Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 37. Aquí se habla cuando muere la hija de Jairo. Y entonces Jesús... Con mucho amor, asiste con Jairo a su casa para hacer un milagro y regresar a la vida a esta pequeña. Dice la palabra de Dios, Marcos 5, 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí están otra vez estos tres, viendo cómo Jesús demuestra su gloria. Y miren, en Marcos 14, 32 y 33, Marcos 14, 32 y 33, también hay otra experiencia donde se habla de que Jesús toma a estos tres y los llama a su círculo más íntimo. Estamos ya cuando Jesús... Ha pasado la santa cena, Jesús está a punto de ser entregado para ser sacrificado, y entonces después de la cena salen, van al huerto de Getsemaní y dice la palabra de Dios Marcos, capítulo 14, 32 y 33, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuestro Señor Jesús trajo a estos tres discípulos para que estuvieran con él en su hora de agonía. Les pidió orar con él. Lamentablemente, ellos por el cansancio durmieron y Jesús necesitaba ese apoyo. Ahora, hay algo importante aquí: el apóstol Juan contempla la gloria de Jesús. Ahora, yo no sé si en algún momento de tu vida, cuando fuiste joven, repito, sobre todo esto se da mucho eh, cuando somos jóvenes, la adolescencia de los 15 a los 20 años, nosotros queremos imitar a las personas que admiramos. Nosotros por naturaleza buscamos a quién seguir. Y entonces, mis hermanos, debemos de estar bien enfocados, porque nosotros no seguimos a hombres. Nosotros no seguimos a pastores, nosotros no seguimos más que a Cristo Jesús. Si a alguien vamos a seguir, que sea al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, imagina por un momento a ese jovencito, al apóstol Juan, viendo su carácter y viendo el carácter de Jesús. Imagina el anhelo de Juan de querer ser más semejante a Jesús. Vamos a imaginar también, hermanos, por un momento, que después de un día de arduo trabajo, cuando Jesús terminaba de predicar, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, llegaban al lugar donde iban a dormir, a veces era fuera de la ciudad, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, a veces era con amigos que le permitían quedarse en alguna casa. Imaginemos la escena, Jesús está cansado por el día de trabajo y entonces va y toma un rinconcito para dormir. De repente se acerca a él, el apóstol Juan, se acurruca en el pecho de Jesús. Y entonces Jesús le dice a Juan: Hijo, ya es hora de dormir, ve a descansar. No, Señor, déjame aquí contigo. Déjame estar recostado sobre tu pecho. Juan sentía la necesidad. Juan sabía cómo era su carácter y cómo era el carácter de Jesús. Juan quería ser como Jesús. La misma palabra de Dios dice que en la santa cena el apóstol Juan se encontraba recostado sobre el pecho de Jesús. Y esa señal de recostarse sobre el pecho de Jesús era una señal de amor, de cariño, de necesidad. Señor, necesito que estés conmigo. Mira, Señor, ya me di cuenta, mi carácter es tosco, es agresivo. Lastimo a las personas que quiero, a veces con una palabra ofendo. Señor, ya no quiero ser así, quiero ser como tú. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has dicho algo de lo que te has arrepentido, pero ya lo dijiste, ya lastimaste a tu esposa, lastimaste a tus hijos, lastimaste a tus vecinos, lastimaste al compañero de trabajo? Las palabras no se pueden recoger, pero el carácter con ayuda de Jesús, puede cambiar. Y entonces, el apóstol Juan va cambiando su carácter. El apóstol Juan se encuentra con Jesús en las horas finales de su agonía. San Juan capítulo 18, versículo 15. San Juan capítulo 18, versículo 15 nos dice que cuando Jesús fue tomado preso y sus discípulos huyeron, el apóstol Juan estuvo allí, cerca de Jesús. San Juan, capítulo 18, versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. En el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan nunca se va a referir a él mismo por su nombre. Siempre va a poner otro discípulo o el discípulo al que Jesús amaba. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí está el apóstol Juan siguiendo a Jesús sin temor a que lo tomaran como uno de sus discípulos. Cuando Jesús está colgado en la cruz, cuando el Señor está por morir, Jesús no se olvida de sus responsabilidades. Y terrenalmente hablando, Jesús estaba preocupado por María. Y entonces... San Juan capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Miren lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, refiriéndose al apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En otras palabras, Jesús le está diciendo a María, mira, yo voy a morir, voy a resucitar, pero tengo que ascender al cielo, tengo una obra que hacer por toda la humanidad. Pero no pienses que me he olvidado de mi responsabilidad como hijo terrenal, como hijo carnal. El que más se parece a mí es el apóstol Juan. Te voy a encargar con él. Cuando estés con él, haz de cuenta que vas a estar conmigo. Cuando lo oigas hablar, haz de cuenta que me estás oyendo hablar a mí. Cuando lo veas comer, haz de cuenta que me estás viendo comer a mí. Es el que más se parece a mí. Por eso te voy a encargar con él. Qué lindo sería, hermanos, amigos, que Jesús dijera eso de nosotros. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque tratamos de imitar lo que hizo Cristo. Y entonces es cuando de repente tú detienes el carro y dices: Espérame, pastor, sí, yo soy cristiano, pero todavía mi carácter, todavía este, parece que desayuné gallo en la mañana y me enojo, este, todavía se me sale el indio. Y hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos luchando con nuestro carácter. La hermana White menciona que nosotros nos volvemos lo que contemplamos. Por eso ella nos recomienda contemplar mínimo una hora al día la vida de Cristo Jesús, para ser semejantes a Jesús. Ahora, cuando Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo. El libro de los Hechos nos dice que Jesús asciende al cielo, ahí en el capítulo 1. Y entonces, mientras Jesús va ascendiendo al cielo, es recibido por los ángeles. Allí están abajo los discípulos, tristes, preocupados porque Jesús ya no va a estar con ellos, preocupados porque el Maestro ya no va a estar a su lado. Todos están sufriendo, todos están llorando, pero el que está más triste es el apóstol Juan. Y entonces Jesús le dice a los ángeles: Miren, vayan por favor, díganles a mis discípulos que voy a regresar díganles que voy a volver, así como me fui, voy a regresar, que no tengan pendiente. Ellos tienen una comisión, predicar el Evangelio. Y entonces una vez que prediquen el Evangelio, yo regreso. Y entonces el apóstol Juan con esa encomienda comienza con poder de lo alto a predicar el Evangelio, porque él sabía que cuando terminara de predicar el Evangelio, iba a volver a ver a su maestro. ¿Alguna vez te has despedido de una persona que quieres mucho? ¿Alguna vez te has despedido de una persona que amas con todo tu corazón? Imagina entonces lo que sintió el apóstol Juan cuando se tuvo que separar de nuestro Señor Jesús. Pero él ahora sabía que tenía que predicar y una vez que terminara de predicar Jesús iba a volver. Los años fueron pasando. Los hijos de Dios comenzaron a tener problemas. Los judíos no querían a los cristianos. El imperio romano quería obligar a los cristianos a adorar al emperador como si fuera un dios. Poco a poco los discípulos fueron muriendo por la palabra de Dios. Unos fueron asesinados, otros fueron encarcelados. Poco a poco fueron desapareciendo los discípulos. Y allá al final de su vida. Tenemos al apóstol Juan todavía vivo, pero queriendo ser obligado a adorar al emperador. El apóstol Juan se negó a adorar al emperador. Y entonces, por eso, el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. La isla de Patmos en aquel tiempo era utilizada como una prisión. Y entonces... Imagina por un momento, ahí está el apóstol Juan, ya tenía cerca de noventa y tantos años, y quizá en algún momento de su vida, ya siendo un anciano, el apóstol Juan se desanimó. Era un sábado, cuando el apóstol Juan estaba ahí en Patmos. Y entonces el apóstol Juan comienza a orar y dice, Señor Jesús, estoy triste. Hoy es sábado. Hoy es el día del Señor. Este día era el día en el que adorábamos juntos con nuestros hermanos en la iglesia. Este día era el día cuando comíamos juntos después de adorar en familia. Ahora estoy solo. Estoy viejo. Señor, tú prometiste que cuando yo predicara con poder, que tú me ibas a dar, ibas a regresar. Señor, yo gasté mi vida, hice lo que me dijiste, pero no has regresado. Señor, mis compañeros, los demás discípulos, uno a uno fueron muriendo, solamente quedo yo. Señor, ¿acaso me mentiste? Señor, ¿acaso tu promesa no fue cierta? Y entonces, hermanos, el apóstol Juan estaba en esta situación triste, pensativo, cuando de pronto dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9 y 10 lo siguiente. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. Después de estas, qué privilegio, hermanos. ¡Qué bendición! Ahí está el apóstol Juan, pensando que es un viejito que ya no sirve para nada, y de pronto detrás de él aparece, escucha la voz de Jesús. Imagínenselo, él está ahí en Patmos y de repente escucha esa voz, y me, me puedo imaginar al apóstol Juan diciendo: Esa voz yo la conozco, esa voz yo la he escuchado en algún lugar. No puede ser. Esa voz es la voz de mi maestro. Y cuando Él voltea, ya no ve a un Jesús ensangrentado. Ya no ve a un Jesús con las marcas del castigo. Ahora ve a un Jesús glorificado. Pero es cierto, reconoce a Jesús por las marcas que trae en sus manos. Y entonces, el apóstol Juan. Contento. Señor, ¿has venido por mí? Señor, ¿llegó el momento? ¿Ya, Señor? ¿Has regresado? Y entonces Jesús le dice a Juan: No, hijo, todavía no. Todavía te tengo una encomienda. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Ah, mis hermanos, qué bendición. Ese jovencito encontró el propósito de su vida, lo encontró en Jesús. Ese jovencito que pudo haberse desanimado y decir, no, yo ya no quiero nada porque no puedo cambiar, siguió con Jesús. Y entonces Jesús fue el que lo cambió, el que lo transformó. ¿Es Jesús el único que puede hacer el milagro en nuestra vida? ¿Cómo estás este día? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidad tienes? ¿Piensas que no puedes seguir a Jesús porque eres muy malo? ¿Piensas que hiciste algo tan atroz que Jesús no lo puede perdonar? Por favor, hoy... Hoy es el día en el que Jesús te está llamando. No importa cómo seas, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu carácter. Jesús quiere que tú seas semejante a Él para bendición de tu vida. El apóstol Juan lo logró. Él pudo ser semejante a Jesús. Y ahora cuando tú lees las cartas del apóstol Juan, tú no encuentras. A ese hombre agresivo, tú no encuentras a ese hombre tosco, tú encuentras al discípulo del amor. El último encuentro que tuvo Juan con Jesús en la isla de Patmos nos regaló la bendita carta del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ese libro es para tu bendición, es para bendición de tu vida. Mira, si te entregas a Jesús, si vienes a Él, lo que Dios puede hacer contigo son cosas grandes y maravillosas que no están escritas y puedes llegar muy lejos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga este día. Que el Altísimo te acompañe y no te preocupes por cómo eres. Acércate a Jesús y así como el apóstol Juan pudo cambiar, Jesús también te va a ayudar. Hará el milagro en tu vida y cambiarás para la gloria de su nombre. Bendiciones. rostro para orar. Querido Padre, muchísimas gracias Señor por la historia del apóstol Juan, porque la única manera Señor de ser transformados es venir a Cristo Jesús. Te agradecemos infinitamente porque mandaste a Jesús a mostrarnos el amor del cielo. Señor, muchos de nosotros batallamos con nuestro carácter, muchos de nosotros batallamos con nuestra forma de ser. Muchos de nosotros a veces estamos a punto de darnos por vencidos. Permite, Padre, que al contemplar a Jesús seamos transformados a su imagen y semejanza. Señor, hoy ruego por mis amigos, por mis hermanos que están viendo esta transmisión. Ruego por aquellos que todavía no han decidido seguir a Jesús. Permite, Padre, que tomen la mejor decisión, porque en Jesús... No hay nada que perder y mucho que ganar. Acompáñalos, Padre. Bendícelos grandemente y déjale sentir la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, le agradecemos al Pastor Ricardo Pantoja por habernos compartido en esta mañana este bonito devocional. Y te esperamos, no lo olvides, te esperamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana en este programa Encuentro con Jesús y también los días miércoles a las 10 de la mañana en Cocinando Saludable y Delicioso. No te lo pierdas, hasta luego.